Cucuruchito de papá. Y mi niña bonita princesa, que la quiero yo más que todas las cosas de este mundo, porque eres muy bonita tú, con tus paletitas, paletitas blanquitas. ¿Eh? Te voy a dar un bocado en esa boquita. Lucía y su juguete, que va repletita de juguetes, no se le ven las piernas. ¡Buenos días, mundo! ¡Mirad qué día de verano, por favor! ¡Qué guay! ¿No sabéis el calorín que hace? 29 grados. Pero es que hace sensación de verano. Es que me sobra la camiseta. 29 grados, qué locura, tío. Nada, hemos amanecido al final en... Vélez Málaga. Bueno, Torre del Mar, Torre, ¿no? Del Mar, Torre del Mar. Es que sí. Vélez Málaga es la parte que está más arriba y Torre del Mar es la parte que está en la playa, según nos han dicho. Sí. Y nada, vamos a pasar el día aquí. Hace viento, lo mismo no se oye lo que estamos hablando. Sí, lo mismo estamos aquí hablando y se escucha todo el viento, pero bueno, es que es lo que hay. Vamos a pasar el día aquí, vamos a comer aquí, a pasear y nada, hasta el día que hace tan bueno. Le hemos dicho a Patricia... Ah, es verdad, le hemos avisado a Patricia, pero está en Almuñécar y a lo mejor... La concejala, bueno, de turismo de Nerja. Sí, que... Patricia, la de la concejala de Nerja, que es que esto está al lado. De hecho, ya vive aquí. Ah, verdad, ya vive en Vélez, ¿no? Vélez, es sí. Verdad, es verdad, Patricia, tú vives en Vélez. Muy bien, cariño. No me acordaba, cariño. Pues le hemos avisado y a lo mejor para comer no, pero para merendar sí. Nada, vamos a dar un paseo por el paseo marítimo de Torre del Mar. Sí. Y a disfrutar de este día que yo me estoy poniendo de calor, voy con sí, vaquero. Hace mucho calor, de verdad, mucho Madre calor. Madre mía, tío, el mundo se acaba, ¿eh? Esta semana dan lluvias toda la semana, ¿eh? Aviso. Es cierto. Así que nada, que vamos a pasear un poquito y a estar el día aquí. Esta nos acompaña y enseñamos a la gorda. Que ahora aprendí a hacer. Bueno, explícale lo que aprendí a hacer. Se ríe falsamente, la tía. Se ríe de una manera muy falsa. Muy falsa. Ha aprendido a hacer. Mira, ¿la escucháis? ¿La escucháis? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué eres tan falsa? ¿Cómo puedes ser tan falsa? Eres muy falsa. ¿Qué falsa eres? ¿Qué pasa? Paletitas. ¿Y paletitas de sí, papi? Paletitas blanquitas. Dios, cómo quema el sol. Le ha comprado esta crema en la farmacia para protegerle. Es de Aven, sí. Está buena, ¿eh? Sí. Está tan pues no era la más cara, ¿eh? ¿Sí? Era la más barata, de hecho. ¿Sí? Pues sí que son caras, entonces. Esta, te lo juro, había otra que costaba 25 euros o 30 euros. De, no me acuerdo, pero esta era la más barata. O sea, no la he comprado porque era la más barata, pero simplemente me no, dijo... No, pero buena marca, Aven. Me dijo la farmacéutica, esta es muy buena y es súper barata y es buenísima. Digo, pues ya está, pues dame esa. ¿Para claro. qué me gastas 30 euros? No, si es que... Está de factor 50 plus. A ver, si es para niños chicos, malo y no puede para ser. Para niños, o sea que... Así que vamos a echarle un poquito de crema, vaya que se queme mi niña. No. ¿Eh? Se ha quedado así todo el camino antes. ¿Eh? Sí. Tío, está súper mayor, la vemos que interactúa un montón, ¿verdad, sí, cariño? Está muy graciosa. Últimamente es que está... Comestible. Achuchable 100%. ¿Qué? ¿Y dos tintos, no? Sí. Déjame ir un tanque. Estábamos comiendo y nos íbamos a volar, literalmente. Y voló.
y voló. Íbamos a volar porque estábamos entre la entrada y la salida a la terraza. Y hacía un corrientazo de viento que nos... Vamos. Y nos hemos puesto en otra mesa. Aquí estamos, sí está mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Mucho mejor. Ya no entré la friturilla. Madre mía. Tengo que contar una cosa que me ha hecho Lucía. El otro día la tenía en brazos, así. Déjame que te coja. No me deja. La tenía así. Cuando la tengo así, va a chuparme siempre el brazo. Y mirad lo que me dice. Ya se me ha quitado casi. Tenía... Bueno, ya no tienes nada. Ya no tengo nada, pero tenía tres chupetones que parecía o bien unos dedos, parecía como si te hubieran dejado marcado tres dedos o chupetón de haberte chupado. Y aquí la señorita, pues... ¿Le gusta chupar a su mami? Ponle la camiseta. Hola. 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 Bueno, hemos visto que enfrente justo del chiringuito hay como un mercadillo, ¿no, cariño? No sé, se ve mucha aglomeración de gente y nosotros para allá que vamos. Es que somos muy cotillas. A ver qué es lo que hay. ¿Qué se cuece allí? ¿Qué se cuece? Hay que verlo. Y nada, vamos a enseñar, vamos a ver lo que hay y lo enseñamos, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿qué se llama una caca de la vaca? También lo enseñamos. Bueno. Para que veas la caca de la vaca. Vale, venga. Venga, nosotros enseñamos todo, lo bueno y lo malo. Changing fire. Ríele como tú sabes ahora. Mira. Mayor está, ríeme un poquito. Se ríe de falsa. Se ríe falsamente. Ay, con ¿cómo el diente, cómo le han crecido? Sí. ¿Qué te cuentas, vale, Patricia? Pues nada, agotada como siempre. No para, si es que no para. Y deseando veros, tío, qué guay. Muchas gracias pues, por venir. Ya ves. Pues después de Nerja, la realidad y la verdad permanece. Aquí está Patricia, que ya es amiga nuestra, ya hombre, es familia nuestra. Ya no es la concejala de turismo de Nerja, es nuestra amiga, nuestra Patricia Cañera. Se ha quedado con lo de Cañera. Sí. Muchas gracias por venir, de verdad. Nos estamos deseando verte. Si estamos mejor que en brazos. ¿Dónde nos va a llevar a tomar café? Vamos a ir a la heladería a tomar un heladito, ¿no? Sí. Sí, helado. Ella es la que escuchaste con la voz de la boda de Gaby y Noé. Qué bonito fue ese vídeo, ¿eh? Qué precioso. Esa voz que habla casándolo y por este paripé que me... ¿Cómo era? Que me confiere. Que me confiere. Ella aquí, Patricia. Más apañada. Pues nada. Que un besito también para Gaby y Noelia. Claro. Noelia y Gaby, lo siento, no es por daros envidia, pero estamos aquí con Patricia. Al lado del mar, al lado de Nerja. ¿Qué vamos a hacer? Un día de Nerja. Hace un día. ¿Sabes que se ha hecho famoso lo de un día de Nerja? Sí. Gaby lo dice en Cubis todos los días, cuando hace sol y hace buen tiempo. Un día de Nerja. A ver, qué bonito. Mira, Cucuruchito, cómo se ríe. Con su paletita. Mi niña chica. Qué feliz mi niña, mira, qué bonito. Esto es para... Vamos. Mira. ¡Ay! 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 ¡Ay!
parido, qué sé yo. Pero es que tú lo sabes como me estaba agarrando el brazo. Mira, mira. ¡Ay, qué abre la! ¡Ay, qué lástima! ¿Cómo puede ser tan bicho? ¿Bichito? Pues bueno, familia, ya no hemos comido el helado reglamentario, como Dios manda, como está mandado. No hemos tomado nuestro helado. Hemos ido a que Patricia se cambiara los zapatos, que le duelen los pies. Y luego hemos estado haciendo unas fotos que ya iremos subiendo poco a poco en Instagram, ¿no? Vaya a ver unos fotones, Pepe, y unos fotones, Rocío. Y nada, ahora vamos a pasear por el paseo marítimo. Por el paseo marítimo. Y Patricia, es que Patricia es nuestra guía oficial. Son las 7 menos cuarto. Mirad qué día, sí. Mira, sí. Qué lujo. Mira. Y Patricia nos va a llevar a ver el puerto, ¿no, Patricia? El puerto de la Caleta. Pues eso, vamos a ver el puerto de la Caleta. Y la verdad es que... ¡Ay, mi niño! A dormir. Calla, no digas. A dormir. Míralo. Ese es un chupe nuevo, ¿eh? Que se lo compró su papi ayer. Que vamos a ver el puerto y a dar un paseito por aquí, que esto es para venir a verlo, de verdad. Qué bonito. Hemos hecho bien en venir a la playa hoy. Sí. Y pasar este buen día, porque sí, la semana que viene, o sea, a partir de mañana, vale, viene mal tiempo a Granada. Sí. Cariño, no te enrolles, que el brazo se me cae. Pues nada, que vamos a dar un paseíto. Ahora seguimos grabando. Me ha encantado el día de hoy, ¿eh? Ha sido una locura. Al final, ya sabéis, los viajes que menos se preparan son los que mejor salen. Siempre. No sabíamos a dónde íbamos a ir. Al final hemos acabado en Torre del Mar, hemos llegado allí, hemos comido el chiringuito, hacía un día impresionante, estaba la feria esa del queso. Mucho viento, pero... Sí, pero... Mucho calor. Pero, tío, es que me lo he pasado súper bien. Sí, sí. Me lo he pasado y encima bien. Hemos vuelto a ver a Patricia. Eso es, tío. Qué guay, qué guay. Me ha hecho muchísima ilusión verla. Sí, verdad. Son las 10 de la noche y hemos llegado hace media hora. O sea, hemos llegado aquí a las 9 y media, 10 menos algo. De verdad. No, has parado. Pues sí. Y hemos bañado a Lucía ya. Hemos bañado a Lucía, le hemos dado de comer y está dormida. Por eso estamos hablando tan bajito. Y Nena llorando. Y nada, este ha sido el día que hemos hecho hoy, que ha sido agotador. Vamos a cenar algo. Sí. ¿Vamos a cenar algo? Sí, vamos a cenar. Sí. Vamos a cenar algo y a dormir, que mañana hay que trabajar. Sí. Y nada, yo voy a decir lo que siempre os digo. Que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, deditos para arriba. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna batallita.